¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. En breve, nomás en los últimos minutos, el incremento de los accidentes vehiculares está preocupando. Y es que resulta que en la última semana, eh, según el director del hospital Hipólito Unanue, todos los días están llegando accidentados al hospital. Ayer, en menos de seis horas, Nicolás, hubo dos accidentes vehiculares en la carretera costanera. Dos menores de edad fueron atropelladas en lugares diferentes. Una ya ha sido operada de emergencia, eh, se está recuperando y la otra menor de solo cinco años se debate entre la vida y la muerte. El brigadier Luis Ortega Solari del Cuerpo de Bomberos recomendó a los conductores cumplir con las normas de tránsito. Pero son diversas las llamadas que hemos recibido de nuestros oyentes. Eh, aquí a Exitosa Tangna, que denuncian corrupción en el interior de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, que son los encargados de emitir las licencias de conducir. Nuestro corresponsal eh, Silvio Alvis ha realizado dos reportajes, los últimos fines de semana, sobre una posible organización criminal al interior de esta dependencia regional. Sin embargo, el Ministerio Público no realiza hasta el momento ninguna acción contundente que detenga estas prácticas, nada nuevas, por cierto. Además, eh, para terminar, los dinámicos del centro, Nicolás, recuerdas a ellos en Junín, que traficaban con licencias de conducir. Bueno, pues hoy podríamos estar hablando de los dinámicos del sur, pero eso tendrá que determinar... Las autoridades que administran la justicia en la heroica ciudad de Tacna. Nicolás, adelante contigo.